Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El cáncer se convirtió al cierre del año 2012 en la primera causa de muerte en Cuba, desplazando a las enfermedades cardiovasculares. En esta mesa redonda estaremos hablando de esta enfermedad, del tratamiento que en nuestro país se da en el sistema de salud a los que se aquejan de la misma, cómo se trabaja en la prevención del cáncer y también cómo nuestra ciencia se ha puesto en función de las investigaciones para el tratamiento al cáncer. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde aquí en nuestra mesa redonda la doctora Teresa Romero Pérez, jefa de la sección independiente para el control del cáncer del Ministerio de Salud Pública, el doctor Agustín Laje, director del Centro de Inmunología Molecular. También está con nosotros el doctor Erasmo Gómez Cabrera, jefe del Grupo Nacional de Oncología del Ministerio de Salud Pública y vicedirector quirúrgico del Instituto de Oncología y Radiología. La doctora María Caridad Rubio Hernández, jefa del Grupo Especial de Trabajo para el Control del Cáncer de Mama en el MINSAP y jefa de los servicios de mama del Instituto de Oncología y Radiología. Y también me acompaña el doctor Ricardo Cabanas Arnides, jefe del Grupo Especial de Trabajo para el Control del Cáncer Infanto-Juvenil del Ministerio de Salud Pública y jefe de los servicios de oncología en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez. Con ellos estaremos compartiendo nuestra hora de programa. Quiero también aprovechar para darle la bienvenida acá en el estudio a los especialistas, los doctores del Instituto Nacional de Oncología y Radiología, encabezados por su director, que nos están acompañando aquí esta tarde, a doctores también del Hospital Hermanos Amejeiras y también al doctor José Vélez, director nacional de medicamentos del MINSAP. Nos señalábamos en nuestra introducción que desde el año 2012 el cáncer se ha convertido en la primera causa de muerte en Cuba. Me gustaría, doctora Teresa, hablar de cuáles son las condiciones que han propiciado ese infausto lugar, pudiéramos decir, para esta enfermedad, cuáles son los tipos de cáncer más presentes en nuestro país y cómo se estructura de manera general la atención del Sistema Nacional de Salud a este tipo de enfermedad. Buenas noches, Randy. Buenas noches, estimados colegas. Quiero empezar la respuesta a esa pregunta, ya que colocaste al cáncer en el infausto primer lugar, hablando un poco de que bajo el concepto de cáncer hay más de 203 localizaciones anatómicas y muy diversas formas de presentación de esa dolencia o enfermedad. Es una dolencia, y coincido contigo, en que es una dolencia de gran impacto social y también de gran costo económico. Y para nuestro país no es una gran sorpresa que llegue el cáncer a ser o a ocupar la primera causa de mortalidad general. ¿Era previsible que eso pasara? Era previsible, y en varios ejercicios hechos a través del análisis de la situación de salud del país y por expertos de la Comisión Nacional del Programa Integral para Control del Cáncer de Cuba, que debíamos estar llegando al primer lugar. Por varias ideas que te voy a dejar claras, ¿no? Y que tienen que ver no solo con el crecimiento de la tendencia del cáncer, sino también con que ha tenido un descenso sistemático la primera causa de muerte. O sea, hay un cruzamiento en las dos primeras causas de muerte del país. Hasta el 2011 eran las enfermedades cardiovasculares. Exactamente, pero que las enfermedades cardiovasculares han mostrado un ritmo más sistemático y mantenido al descenso, y además más intenso. Para sorpresa, un tanto también agradable, cáncer desde el 2011 ha empezado también una modesta descendencia en su tendencia. Estamos viendo ahí una gráfica. En una de las gráficas que he seleccionado para evidenciar esta idea, van a ver cómo esta primera causa, que es la primera línea que vemos representada en esa figura, pues empezó a descender y ha mantenido un ritmo descendente, mientras que cáncer tenía una tendencia mucho más estable y al final, en el 2012, se cruzan
y pasa cáncer a ocupar la primera causa. Es decir, que lo que ha pasado no es que se hayan incrementado las muertes por cáncer en el país, sino que se ha reducido la que era la primera causa hasta este momento, que eran las enfermedades cardiovasculares. Se ha mantenido el ritmo. En términos absolutos, no es muy válido cuando uno expresa largos periodos de tiempo. Si la pregunta es en términos absolutos si hemos logrado reducir el número de alguna de las localizaciones de cáncer, la respuesta es sí. Se ha logrado una discreta reducción en el cáncer cervicuterino, se ha logrado una discreta reducción en el cáncer bucal y se ha logrado también una discreta reducción en el cáncer de piel. Pero en términos relativos, que es lo que muestro ahí, para poder comparar periodos de largo tiempo, de larga duración en el tiempo, pues eso evidencia que no solo es por un mal trabajo o por una dificultad o por el envejecimiento poblacional, que sin duda es un factor de riesgo que va a pesar por muchos años en que la tendencia del cáncer sea al ascenso o al discreto ascenso y que tengamos que hacer un mejor trabajo para controlar. ¿Cuáles son los tipos de cáncer que más se están presentando en el país? Las localizaciones más frecuentes en la mortalidad son el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer cervicuterino y el cáncer de colon. Usted hablaba del envejecimiento. ¿Es esta una de las causas fundamentales por la presencia del cáncer en nuestra población? ¿Cuáles son las causas que más inciden? Hay dos factores de riesgo que pudiéramos decir de más fuerza de asociación. Uno, que es no modificable o por lo pronto no modificable en corto tiempo, que es el envejecimiento poblacional. Tener una pirámide de población envejecida influye en que aparezca cáncer y que sea cada vez más frecuente y por tanto lo estamos pronosticando y nos estamos preparando para ese pronóstico. Y el otro factor es un factor modificable, que es el hábito de fumar. Esas dos causas están fuertemente ligadas a la aparición del cáncer. Aunque les recuerdo que el cáncer tiene una amplia participación de muchos agentes causales, que hay localizaciones que tienen etiología viral demostrada, como es el cáncer cervicuterino, y otras que están ligadas más a factores medioambientales, factores hereditarios, factores sociales. Y bueno, en eso se prepara el Programa Cubano de Control del Cáncer. Es un programa integral, así es su nombre, Programa Integral de Control del Cáncer, y tiene acciones para estas localizaciones que dentro de las 203 son las que concentran la mayor parte del problema. Yo, para terminar mis ideas, tengo dos gráficas más que quisiera mostrar, que es exactamente la diferencia en años de vida potenciales perdidos del cáncer en relación con la segunda causa. Cáncer es la primera causa de años potenciales de vida perdido de 1 a 74 años de edad, y eso nos hace tener claramente un patrón de reserva de eficacia a nivel social, donde si no logramos un buen control del cáncer, no podremos mantener la esperanza de vida al nacer de cubanas y cubanos alrededor de 78 años y mucho menos lograr los 80 años, que es el propósito a nivel social. Quería enfatizar en eso y en la última lámina, que es un mapa donde el rojo significa mayor intensidad y el verde menor intensidad. En la primera figura, a la izquierda arriba, es precisamente el patrón de envejecimiento poblacional. Lo que aparece en rojo tiene mayor envejecimiento, provincias más envejecidas de Cuba. Del río, las centrales. Sí, las centrales. Y debajo el patrón de incidencia de cáncer, de riesgo de enfermar de cáncer. Y a la derecha está el mapa del comportamiento o riesgo de morir de cáncer. Yo nada más que les quiero decir que llama la atención, por ejemplo, que en el primer mapa Pinar del Río está en rojo, en el mapa de incidencia también tiene un color rojo, o sea, intensamente hay bastante incidencia de cáncer en Pinar del Río, mientras que en mortalidad se tiñe la provincia en verde, lo que pone a prueba que si el sistema se organiza bien, pues evidentemente no hay que resignarse a tener población vieja y que eso signifique que tengamos que morir de cáncer. Si trabajamos bien, el cáncer es en el 33% una enfermedad prevenible
o un grupo de enfermedades prevenibles, es en otro 33% curable, y lo que no podamos prevenir ni curar también es susceptible de mucho trabajo de salud pública para mejorar la calidad de vida, la calidad de muerte, el alivio del dolor y el tratamiento de protección a los equipos de salud que también sufrimos al tratar pacientes con alto riesgo de morir, también a la familia y la estructuración a nivel social de percibir el riesgo y de prevenir y adoptar estilos de vida saludables. Gracias, Teresa. Un placer. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda. Todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba. Bueno, y en la caracterización que hacía la doctora Teresa sobre el tema del cáncer, hablaba del envejecimiento como uno de los factores de riesgo para esta enfermedad. Nuestra población, afortunadamente, para la mujer es más envejecida. En las mujeres tienen una expectativa de vida superior en nuestro país. Y también entre los más frecuentes tipos de cáncer se ha hablado de algunos que son específicos para las mujeres. Por eso me gustaría hablar con la doctora María Caridad acerca del cáncer en la mujer. ¿Cómo se está manifestando en nuestro país? ¿Qué acciones hay que tomar para reducir la mortalidad infantil en el caso, la mortalidad por cáncer en el caso de las mujeres? Sí, buenas noches. Igual agradecer la posibilidad de estar presente y hablar de este tema que verdaderamente constituye un problema de salud para la mujer cubana. Como usted me decía, o quería saber si existe bien identificado cuáles son las causas de cáncer femenino. Las más frecuentes son el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de cuello de útero y el cáncer de colon. En este caso queremos resaltar que esto es en cuanto a mortalidad, porque la incidencia, si la mama ocupa el primer lugar en incidencia, ha ido pasando adelante el pulmón como causa de mortalidad, que realmente es preocupante. Y usted se refería a cuáles son las acciones, ¿no?, que se deben hacer. Bueno, en primer lugar, este es un problema que atañe a toda la sociedad, aunque estamos hablando de las afecciones en la mujer. Es importante conocer que verdaderamente existe la posibilidad de control de estas cuatro localizaciones, porque son susceptibles de ser controladas y de actuar sobre ellas. Por ejemplo, es alto conocido la influencia que tiene el tabaquismo en la posibilidad de desarrollar un cáncer de pulmón. Esto en nuestro país se comporta igual que en el mundo entero. Se está viendo una tendencia de que hoy exista un número mayor de mujeres fumadoras, y algo también preocupante, que la edad en la que nuestra población femenina e incluso masculina comienza a fumar, también se está viendo como una tendencia en nuestro país en que comiencen tempranamente este hábito que está verdaderamente asociado al cáncer de pulmón. En el caso del cáncer de mama, realmente también es un órgano que es susceptible de ser tocado, de ser examinado por la mujer. Insistimos en verdaderas campañas de educación para que la mujer conozca la importancia del autoexamen de las mamas como una posibilidad de llegar tempranamente a recibir recursos de salud y digamos un diagnóstico temprano a través de acciones como, por ejemplo, ese autoexamen. En la medida en que la mujer conoce su cuerpo y es capaz de discernir en qué momento aparecen lesiones que no siempre son malignas, y que ese es uno de los temores que más hace que a veces no acudan tempranamente a los servicios de salud, pues es importante que esto se conozca, la manera en que se hace, cuándo se hace, cómo se hace. También existe la posibilidad, y está dentro del programa de atención primaria, que las mujeres sean examinadas una vez al año por un especialista. Digamos, en este caso es muy importante la participación de la atención primaria en que esto se cumpla, por cuanto facilita las cosas para la llegada temprano al diagnóstico.
la cobertura que existe en estos momentos para la realización de la mamografía está fundamentalmente determinada para garantizar que se le realice una mamografía a la mujer sintomática. No obstante, existe también la posibilidad de determinar los riesgos y la posibilidad de que cualquier mujer que la necesite, pues se le realice este estudio. En cuanto al cáncer de cuello uterino, es importante señalar que en nuestro país contamos con un kit de realización de pruebas citológicas que ha venido a ser de mucha utilidad. Y es importante también señalar que a pesar de estar disponible, de ser asequible, de tener la característica de que es individual, que es desechable, que pudiera ser una manera aceptada por la población, todavía las mujeres no acuden a hacerse esta prueba que las coloca en una ventaja de diagnóstico temprano y de control del cáncer cervicouterino, que nuestro país, como en la región de América Latina, es bastante golpeado y constituye una de las primeras causas de muerte. Una de las causas de muerte más frecuentes en la mujer, se decía. Y hay una acción incluso social de tratar de que la mujer se haga esos exámenes cuando lo tiene ahí en el consultorio del médico de la familia. Sí, en este caso, como decía también, la acción de la mujer como líder de opinión, las organizaciones femeninas que juegan un importante rol en la movilización, en el convencimiento, en la educación de mujer a mujer, en la participación de estos programas que son totalmente gratuitos en nuestra sociedad, que son verdaderos regalos para el autocuidado de la mujer y que muchas veces por desconocimiento, por prejuicio, pues no participan de manera activa en esta posibilidad de controlar un cáncer que es prácticamente curable. En el caso del cáncer de colon, nuestro Ministerio de Salud Pública ha puesto a disposición, en coordinación con el Centro de Inmunoensayo, un kit diagnóstico para la detección de cáncer oculta, cáncer humana, ¿no? Oculta en heces fecales, y que es un kit de fácil realización que se está disponiendo que se utilice de acuerdo con los riesgos. Se ha identificado que 9 provincias de nuestro país son las de mayor riesgo de padecer este cáncer y, por supuesto, se está poniendo a la disposición de nuestra población la realización de esta prueba que también redunda en la atención temprana de estos cánceres. Resumiendo, está en las manos de la mujer como líderes de opinión, como mujeres activas de nuestra sociedad, que juegan un rol importante en la familia y la atención primaria de salud para, sobre todo, estas localizaciones de fácil acceso, de fácil control, que verdaderamente se juegue el papel que tiene que jugarse. Fíjate, todo lo que he hablado en estos momentos, prácticamente no hay equipamiento difícil. Solamente está la educación, la participación activa y la voluntad que sí tiene nuestro país de controlar enfermedades que hoy están causando mortalidad en la mujer cubana. Y en estos cánceres que son los que más golpean a la mujer, afortunadamente, como usted decía, esos métodos de detección temprana son bastante, bastante asequibles, no son incluso quizás como otros tipos de cáncer en que es más complejo la determinación de la enfermedad. Y esa es una ventaja que tiene este trabajo, si realmente es la cooperación de la sociedad y la cooperación de las mujeres en particular. Así es. Gracias, doctor. Y cuando hablamos de este tipo de enfermedad, por supuesto, una de las cosas que más golpea a la vista, que más uno siente, es cuando ve a un niño padecer de cáncer. Y nuestra sociedad también tiene que enfrentar ese tipo de enfermedad. Por eso el cáncer en los niños también es parte integral, del sistema integral de atención al cáncer en nuestro país. Y sobre eso, pues, me gustaría escuchar la explicación del profesor Cabana. ¿Cómo está incidiendo el cáncer en la infancia y en la adolescencia cubana? ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes en esas edades? ¿Qué tratamientos el país le está suministrando a los niños que tienen la enfermedad? ¿Y cómo se hace de manera integral esa atención? Buenas noches, Randy, y buenas noches a los televidentes. Como tú decías, la atención al niño y al adolescente con cáncer es una parte integral del programa de control de cáncer de nuestro país, y al cual se le presta toda la atención que esto requiere, sobre todo teniendo en cuenta lo sensible que es este tema. Para situarnos, primero podríamos decir que afortunadamente la incidencia de cáncer infantil, tanto en Cuba como en el resto del mundo, es pequeña.
comparada con la incidencia de cáncer en el adulto. En nuestro país se diagnostican alrededor de 300 casos nuevos en pacientes menores de 20 años, según el último informe del Anuario Estadístico de Salud del año 2012. Ahora, ¿cuáles son las localizaciones más frecuentes? Bueno, las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Existen otras que son muy propias de la edad pediátrica, y esto es una diferencia también con el cáncer del adulto. O sea, los tipos de cáncer del niño son diferentes al tipo de cáncer del adulto. Por ejemplo, en niños es muy difícil encontrar un cáncer de pulmón o cáncer de mama. Esto también tiene una ventaja, que el tratamiento, los tratamientos para estos niños son muy sensibles a los tratamientos con quimioterapia, y los niños tienen, digamos, una mejor respuesta a los tratamientos, que son siempre multimodales, varios tipos de técnicas. En nuestro país hay, como te decía al principio, alrededor de 300 casos anuales. Pero en nuestro país ocupa el primer lugar como causa de muerte por enfermedad. Solamente superado en esas edades, después del año de edad. Porque antes del año de edad existen otras causas. Además, es muy infrecuente el cáncer en esta primera etapa. Es decir, que no se diferencia en cuanto a la población general. En los niños también es el cáncer la primera causa de muerte. ¿Por qué sucede también esto? Porque durante todos estos años, el sistema de salud cubano se ha ocupado de eliminar toda una serie de causas de muerte que eran las que más golpeaban a la población infantil. Nosotros tenemos ahora una mortalidad muy baja, y en Cuba ya es muy difícil que fallezca un paciente por gastroenteritis, por neumonía. O sea, las causas que normalmente ocupaban los primeros lugares de muerte en nuestro país han ido desapareciendo. Tenemos también un excelente programa de vacunación que previene toda una serie de enfermedades que ya no existen en nuestro país. Y entonces, esta enfermedad se ha quedado como la primera causa de muerte. Sin embargo, cuando uno analiza las estadísticas publicadas a partir del año 2000 hasta ahora, la tendencia de todas maneras es decreciente. O sea, la mortalidad ha ido decreciendo. Todavía no estamos satisfechos, por supuesto, con esto, porque además requiere de toda una... Es una enfermedad compleja que requiere de mucha atención a estos pacientes. Usted señalaba que se hace... Hay un sistema de atención integral para la salud de los niños, pero esta atención requiere muchas veces de medicamentos que son difíciles de adquirir. En nuestro país se garantizan los medicamentos esenciales por el cuadro básico de medicamentos. Sin embargo, los niños tampoco escapan a los efectos de bloqueo sobre una serie de modalidades terapéuticas que no son difíciles de adquirir para tratamiento puntual de algunos de estos pacientes. Sin embargo, les repito, el esfuerzo que se hace por garantizar que los medicamentos y las modalidades terapéuticas básicas para estos pacientes existan y todos los pacientes pediátricos lo tengan a su disposición. Para eso contamos con 9 centros en el país, 9 centros que están en Santiago de Cuba, Holguín, Villa Clara, el Pinal del Río y La Habana y Camagüey. En La Habana contamos con 4 centros, bueno, están los institutos de hematología, instituto de oncología y radiología, el Juan Manuel Márquez y el Hospital William Soler. Además de esto, te quería comentar que junto con el programa de tratamiento, que es una cosa muy importante, o sea, el asunto de la atención al niño con cáncer, al adolescente con cáncer, no termina cuando culminamos el tratamiento de este paciente. Esta atención, este programa se ha enfocado también a que se atienda las necesidades particulares que tienen todos estos pacientes, que, como decía al principio, es un tema muy sensible. Y te puedo decir que nosotros tenemos registrado del año 2007 hacia acá, en nuestro país, una población de 2.133 pacientes pediátricos con cáncer. Y que hay un seguimiento individualizado a cada uno de esos muchachos. Un seguimiento individualizado y un trabajo que se comenzó ya hace unos años a través de los programas de trabajadores sociales, en los cuales se han ido casa por casa, se ha ido identificando la necesidad de estos pacientes. Por supuesto, en algunos casos quizás no han podido ser satisfechas totalmente, pero sí las más urgentes, las más perentorias. Podríamos citar múltiples ejemplos.
se ha trabajado sobre eso. O sea, que esta atención no es solamente la atención que se brinda en el hospital, es una atención que intenta ser lo más completa posible. En este ámbito del tratamiento, ¿se incluye también, en el caso del tratamiento de los niños, los productos que ya el país ha ido desarrollando? Entonces, gracias a la biotecnología nuestra, nosotros hemos logrado, en primer lugar, medidas de soporte, medicamentos de soporte que hace 10 años no disponíamos, hace 10 o 12 años no disponíamos, y que solamente la conocíamos por la literatura, quizás porque era muy cara, por todas las situaciones económicas, etcétera, que existen. Hoy, gracias al desarrollo de la biotecnología, estos pacientes disfrutan de estas medidas de soporte, pero además tenemos también estudios ya y introducido tratamientos, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, que han resultado ser un arma muy esperanzadora en la lucha contra determinadas localizaciones del cáncer pediátrico. En el caso de los niños, doctor, ¿en cuáles cánceres hemos podido avanzar más en el tratamiento, es decir, hacerlo más factible de una extensión? Bueno, en el caso de la leucemia linfoblástica aguda hay unos excelentes resultados. En el caso del retinoblastoma, que es el tumor ocular más frecuente de la infancia, el caso del nefroblastoma, que es otro tumor que es bastante frecuente en la infancia y muy propio de la infancia, pero tenemos resultados esperanzadores ahora en este momento con los tumores del sistema nervioso central. Nosotros hemos desplegado ya desde hace 2 años un trabajo dirigido a mejorar, a reorganizar, a dotar de mejores armas metodológicas para el tratamiento, para la atención de estos pacientes en las principales localizaciones. Ya lo hicimos con el sistema nervioso central, con las leucemias, y estamos comenzando un trabajo con otros aspectos de tratamiento, que, como decía ahorita la doctora Rubio, son cosas que dependen de nuestros propios recursos, no de alta tecnología, y que pueden tener una incidencia favorable en la atención de estos pacientes. Se ha trabajado también en la especialización, en el trabajo de pediatras, de especialistas diversos para este tratamiento. En estos momentos también está en perfeccionamiento el programa de estudios futuro de la especialidad. Hay todo un programa que además lo hará, compatible con los programas de los países más desarrollados desde el punto de vista académico, ¿no? Vamos a decir así. Gracias, profesor. Próximamente en la Mesa Redonda, documental Caballos. La Mesa Redonda estrenará próximamente el documental Caballos de Randall Menéndez, una nueva producción de la serie Hábitat, en la que se recogen las experiencias en la cría y manejo de equinos en la finca Guavina, ubicada en la occidental provincia de Pinar del Río. Un territorio de exuberante naturaleza. Y estar en la Guavina y conocer de caballos, yo diría que es el sitio ideal. Se cumplieron 500 años de la presencia del caballo criollo en Cuba. La presentación del documental estará a cargo del comandante de la Revolución, Guillermo García Frías. Seguimos en combate. La labor preventiva, como decíamos, es imprescindible en el tratamiento al cáncer, en evitar, por supuesto, que llegue la enfermedad. Pero el país se ha ido preparando cada vez más para el tratamiento a quienes padecen de esa enfermedad, y ha trabajado también en buscar los avances tecnológicos necesarios para poder enfrentar en el sistema de salud esta que, como decíamos, es ya la primera causa de muerte en la nación. Me gustaría que el profesor Erasmo, con amplia experiencia en este trabajo, nos pudiera hablar de cómo el país ha ido avanzando en el tratamiento a los diferentes tipos de cáncer, cómo se ha ido apropiando de los diversos avances tecnológicos que en este campo se han trabajado, y si nos pudiera incluso ilustrar cuánto cuesta un tratamiento de este tipo, los equipos que se utilizan, algunos de los equipos que se utilizan en el tratamiento del cáncer. Bueno, buenas noches, Randy, colegas televidentes. Como dijo nuestro Martí, realmente la mejor medicina es la que precave, como filosofía de enfrentamiento al cáncer y a todas las enfermedades. Pero ya una vez hecho el diagnóstico, y ya con el diagnóstico de cáncer, el tratamiento es fundamental en este sentido.
insistimos en que mientras más temprano se haga el diagnóstico, el tratamiento es menos complicado y el porcentaje de curación es mayor. E insistimos además que el tratamiento de cáncer es un tratamiento caro y es un tratamiento que debe ser manejado por un equipo multidisciplinario. Ya hace más de 3 años hay una directiva de nuestro ministerio en el cual norma esta discusión multidisciplinaria para el tratamiento entre especialistas, oncólogos, cirujanos generales, todos los cirujanos maxilofaciales, etcétera, que tratan el cáncer, radiólogos, patólogos, para poder llegar a un estadio, a una definición de diagnóstico y en el qué momento llega este paciente a nuestro centro y en función de la etapa clínica o en el momento que llega, definir una estrategia de tratamiento. En este sentido, ya la doctora María Querida habló del diagnóstico precoz de cuello de útero, etcétera, etcétera. Nuestra biotecnología ha desarrollado sistemas como el SUMA, o sea, el sistema adulto microanalítico para sangre oculta en SF-Cali, en función de ir viendo la situación del diagnóstico precoz en colon, en el antígeno prostático específico que se utiliza junto con el chequeo y el examen clínico para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata, etcétera. En estos momentos estamos introduciendo al país una técnica, un avance importante en relación al diagnóstico complejo que es el PET-CT, o sea, la tomografía por emisión de positrones ligada a la tomografía computarizada con fuentes radiactivas que llevan y que unen lo metabólico con lo físico. Este es un equipo que está alrededor de los 9 millones de euros su adquisición. Un equipo 9 millones de euros. Sí. Alrededor de 9 millones, 8 millones, casi llegando a los 9 millones, y que se utiliza en determinadas patologías para diagnóstico de metástasis oculta, para evaluar el resultado de un tratamiento, para definir algunas situaciones importantes en este sentido. Eso nos habla del esfuerzo que hace la revolución, nuestro ministerio, en la adquisición de estas cosas, en función del diagnóstico y del seguimiento del cáncer. Ahora, el tratamiento del cáncer es multidisciplinario, como decía, y las armas fundamentales son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, que son los citostáticos junto con la hormonoterapia también, pero la biotecnología va ganando un espacio creciente en este particular con el uso de productos biotecnológicos, ya el doctor Laje hablará en este sentido. Podemos ver una imagen que vamos a presentar de una cirugía compleja en el que tienen, por ejemplo, que trabajar 3 equipos independientes. Un equipo de cirugía oncológica, nosotros hacemos primero la resección en el orden compartimental, después entra un equipo de neurocirugía a resecar la parte ósea craneal y finalmente entra un equipo de cirugía reconstructiva con una alta precisión en el sentido de anastomosis, o sea, de ligadura de vasos microvascular. Es un ejemplo de cirugía de alta tecnología. Bien compleja. Bien compleja que hacemos en nuestro instituto, pero no hay que llegar a eso. Se puede hacer diagnósticos precoces en el sentido temprano de no tener que llegar a esta situación. Ya cuando llega, bueno, tenemos que enfrentarlo y estamos preparados para enfrentar esta situación. La cirugía oncológica está yendo desde las grandes mutilaciones, como la hemipelvectomía, donde hay que quitar una pierna, parte de la nalga, parte de cadera, a la cirugía funcional. O sea, la cirugía en que uno puede mover y mantener los miembros. Un ejemplo de esto son la adquisición por nuestro ministerio de las endoprótesis de rodillas que evitan las amputaciones en este sentido. Dice la Sociedad Musculoesquelética de los Estados Unidos que eso es una cirugía para países desarrollados. Nosotros estamos demostrando que podemos llegar a eso y evitar que pacientes salgan al exterior a hacer ese tipo de cirugía. Y eso habla un poco de la complejidad de los tratamientos que estamos tratando de adquirir en este sentido. También hay que decir que en la cirugía oncológica está ganando cada vez más campo la cirugía mínimamente invasiva o la cirugía endoscópica, o sea, la cirugía que se hace a través de orificios pequeños, manteniendo los criterios oncológicos quirúrgicos, y estamos desarrollándonos en este sentido. Sobre todo, los pioneros en esto son los compañeros de la Punta UCEA, o sea, del centro de cirugía mínimamente invasiva. Nosotros en el instituto y en el resto del país se está desarrollando un movimiento en función del entrenamiento en este tipo de técnicas y de resolver una serie de cosas que crean menos morbilidad y crean una situación menos compleja en relación a la cirugía abierta. En el caso de la radioterapia,
aún estamos limitados en estos tratamientos para dar una pronta respuesta. Para esto, no obstante, nuestro ministerio se está preparando en este particular, con mantenimiento a los equipos que están. Ya se adquirió una bomba de cobalto para Villa Clara y otra para Holguín. En este momento estamos esperando un nuevo acelerador lineal para el Instituto de Oncología. Este acelerador lineal está alrededor de un valor de los 4 millones de euros. Con prestaciones nuevas en relación a tratamiento real en cuatro dimensiones, por ejemplo, calcula el movimiento de los pulmones, el movimiento de los órganos en función de hacer más efectivo el tratamiento. En este sentido, son inversiones importantes en la nueva tecnología. También la adquisición para el país de braquiterapia de alta dosis, o sea, es la terapia que se hace pegada al cuerpo, muy utilizada en el cáncer de cuello de útero, con ampliaciones a otras localizaciones como pulmón, próstata, sarcoma de partes blandas, etc. El país adquirió ya la radioterapia intraoperatoria. Hoy mismo estábamos haciendo la instalación de esto en el Instituto de Oncología. Eso evita en gran parte tener que dar algún tipo de... complementar las radiaciones, un tiempo de radiaciones fuera del salón de operaciones. Y esto, por supuesto, incrementa el número de pacientes a tratar en este particular. Cuando hablamos de quimioterapia, que es el tratamiento ligado al citostático, nosotros, nuestro cuadro básico de citostático garantiza los principales esquemas de tratamiento, algunos de estos citostáticos de producción nacional y en vías de incrementar esta producción en nuestro país. Y en este particular es interesante abrir el paso a lo que va a hablar el doctor Lae sobre la introducción paulatina de lo que llaman en el mundo medicina personalizada. O sea, antes, por ejemplo, un adenocarcinoma de pulmón era una sola enfermedad. Ahora, con estudios genéticos y moleculares, eso se puede dividir en 6 enfermedades dentro del mismo concepto. Y se hacen entonces estudios moleculares genéticos para ver la diana directa que le puede dar a la mutación que creó ese cáncer en esa persona. Y lograr un mecanismo de una droga que le da directamente a esa variación y puede entonces personalizar el resultado de este tratamiento. Estamos avanzando paso a paso en función de esta medicina, al igual que los ensayos clínicos con nuevas drogas, dentro de lo cual nuestra biotecnología es la principal suministradora de medicamentos en este sentido. No quiero terminar sin hablar de que, como parte del mejoramiento de la calidad de vida y demás, no podemos decir que estas armas son solo para curar. Estas armas también se emplean en el tratamiento paliativo, en la mitigación del dolor, y que también, como parte de esta cuestión importante, dentro de las más de 3.853 acciones de mantenimiento y de inversión que ha hecho nuestro Ministerio de Salud Pública, nuestro Instituto de Oncología se ha visto beneficiado en este sentido, y que nosotros, como personal de la salud, como paciente, como sociedad, tenemos que ir a lo que nuestro ministro nos ha convocado en las veces que ha ido al instituto, que es la cultura del detalle. O sea, ir a perfeccionar el detalle que haga que el ambiente de hospitalización, en el ambiente de tratamiento, el ambiente en que se desarrollan nuestras cosas, sean cada vez más perfectos, que es lo que nuestra sociedad se merece. Claro, lo importante es la tecnología y el medicamento que se le aplique en un caso como esto de enfermedad de cáncer, el tratamiento de personal del médico, claro, del personal paramédico, siempre tiene mucha influencia también en esa calidad de vida que puede tener el paciente. Hay algunas preguntas que han llegado, doctor, y al menos dos de ellas me gustaría preguntarle. Por ejemplo, Eduardo del Castillo, de Centro Habana, está preguntando, habla del cáncer de próstata, pero Agustín nos puede esclarecer un poco sobre eso, pero pregunta que cuando una persona debuta con cáncer, ¿en qué tiempo debe empezar a recibir tratamiento? Mire, el cáncer hay que verlo como una urgencia relativa, pero tampoco uno se puede desesperar en función de hacer el tratamiento, corriendo. Como decía al principio, lo primero es que hay que definir el diagnóstico y el estadio clínico en que ese paciente se encuentre. Ya después que está definido si está en una etapa 1, 2, 3, 4, la que fuera, y el protocolo de tratamiento, si se va a empezar por la cirugía, si se va a empezar por la radioterapia o por la quimioterapia, hay estándares que hablan de que, por ejemplo, en el caso de la cirugía, debe tratarse entre 21 y 30 días después del diagnóstico. Le explico, en nuestro país no hay lista quirúrgica de cáncer. O sea, en los hospitales generales el cáncer es una prioridad. Y nuestro hospital se está desarrollando un sistema en servicios externos
en que por los mecanismos organizativos y de control, cuando un paciente llega a clasificación, que se hace el diagnóstico y demás, no demora más de 15 o 21 días en empezar una cirugía, de empezar una quimioterapia, bueno, y la radioterapia en función del momento en que deba utilizarse esta arma. Hay otra pregunta de Farah López de 10 de octubre, que habla de la posibilidad de diagnosticar un nódulo que tiene en la orofaringe. Ella pregunta si hay algún equipo que llegue hasta la orofaringe y pueda diagnosticarle ese nódulo. Bueno, normalmente la orofaringe debe diagnosticarse por examen visual directo. Por examen visual directo. Pero si no se logra diagnosticar por examen visual directo, están los endoscopios que sí le hacen laringoscopías directa o indirecta, en el sentido de llegar al lugar donde está la lesión, y si es una lesión sospechosa, hacerle la biopsia en el momento. O sea que sí tenemos medio para resolver esa situación sin ningún tipo de problema. Gracias, doctor. Usted hablaba de lo que se ha logrado en el país en función de también producir nosotros medicamentos para el tratamiento contra el cáncer. Y un papel importantísimo en ese empeño lo tiene el Centro de Inmunología Molecular, del cual les hablamos ahora en un reportaje en esta mesa redonda. Más de 18.000 pacientes en Cuba se benefician con los biofármacos del Centro de Inmunología Molecular. Los productos están dirigidos sobre todo al tratamiento del cáncer. Con el Nimotuzumab ya tenemos registro en Cuba para tres indicaciones, o sea, cáncer de cabeza y cuello, tumores de esófago y tumores gliales de alto grado de malignidad. Nuestra meta en este caso es la cobertura total de todos los pacientes cubanos que lo requieran. Además, tenemos muchos ensayos fase 3 en curso, que son los ensayos que permiten la demostración de eficacia y el registro de nuevas indicaciones. Estos ensayos están en curso en Cuba y en el exterior, y las indicaciones nuevas de registro pudieran ser el cáncer de páncreas, el cáncer de estómago, el cáncer de pulmón, los tumores cervicuterinos. O sea, tenemos una probabilidad de registro a corto plazo de nuevas indicaciones de esta molécula. Las ventas del Centro de Inmunología Molecular en el mercado externo prometen aumentar los ingresos y reducir el costo por peso en divisa. En función de lograrlo, en 2012 comenzó a producir una nueva planta. En el año 2012 logramos realizar ventas de anticuerpos monoclonales de más de 10 millones de dólares, lo cual ya es una cifra superior a la inversión realizada en la construcción de esta planta. En este año tenemos el plan de llegar a más de 20 millones de dólares y bueno, producir 20 kilogramos de anticuerpos monoclonales, lo cual nos permite ya en recuperar la inversión realizada ampliamente en estos dos años iniciales de operación. Así las cosas, el Centro de Inmunología Molecular consolida su quehacer. Los jóvenes componen una parte importante del corazón de esta industria biotecnológica cubana, donde por muchas razones complace laborar. Me satisface mucho saber que soy útil, que estoy haciendo algo por la salud humana. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, con nosotros está esta noche el director precisamente del Centro de Inmunología Molecular, el doctor Agustín Laje. Pero no vamos a hablar específicamente del centro, Agustín, claro, sino de la investigación, de lo que se está haciendo en Cuba para investigar estas enfermedades, pudiéramos llamar, porque el cáncer, como se decía, más que una enfermedad, son muchas enfermedades. Y cómo el país está avanzando en ese camino. ¿Cuál es la ruta que se ha trazado en ese empeño? Bueno, vamos a intentar en unos breves minutos el tema de la investigación científica. Es decir, me pedía el tema de la investigación científica y vinculado a esto el tema de los nuevos productos. Ya ustedes oyeron lo que explicaron los otros compañeros aquí. Estamos enfrentados a un problema grande. Si la Organización Mundial de la Salud calcula 13 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo en este momento, por año, y 7 millones de fallecidos. Pero la tendencia es, el pronóstico de 2030 es a 20 millones de casos nuevos en el mundo, 13 millones de fallecidos. Y es decir, el problema está creciendo. Y uno de los mitos que hay que combatir es que ese mito que se dice que eso es un problema de los países ricos, no, eso no es verdad. El 70% de la mortalidad por cáncer del mundo está en los países del sur. Ese es un problema de todo el mundo. Y también es un problema que va a continuar creciendo. Y va a continuar creciendo. Es decir, la sociedad tiene que prepararse para enfrentar este problema. Porque el problema va a seguir. Por ahí yo tenía una curvita, Yaima. Por ahí yo tenía una curvita de esa curva. De la expectativa de vida en Cuba a partir del triunfo de la revolución. Miren cómo ha crecido la expectativa de vida. Los cubanos hemos ganado 15 años de vida. Desde el triunfo de la revolución para acá. Y este es un fenómeno que en el mundo es relativamente reciente. Fíjense, cuando ustedes ven ahí los documentales, esto histórico que se pone de
Grecia, Roma, la antigüedad, en esa época la expectativa de vida era 22 años. Y en la Edad Media, 33 años. Es decir, que el fenómeno del envejecimiento es un fenómeno en la humanidad relativamente reciente, ¿no? Y en Cuba, un fenómeno que se acelera después del triunfo de la Revolución, ¿no? Eso, la evolución de esa curva es lo que trae como consecuencia que nosotros tenemos en estos momentos en nuestro país el 18% de la población por arriba de 60 años de edad. Y el pronóstico de los demógrafos es que en el 2030 va a ser el 30% de la población por arriba de los 60 años de edad, y esa es la edad en la que ocurren los tumores malignos. Entonces, precisamente por eso vamos a enfrentar un problema que es la sociedad tiene que prepararse para enfrentarlo. Es un problema más allá del sistema de salud. Más allá del sistema de salud. Tiene que reaccionar el sistema de salud, tiene que reaccionar la sociedad en su conjunto y tiene que reaccionar la industria, ¿no? Y por supuesto todo el dispositivo científico. Como parte de este enfrentamiento, hay un gran espacio para la investigación científica porque hay muchas cosas que no se conocen, ¿no? Otro mito que quiero tratar de desmontar, ¿no? Por ahí había un esquema que lo ejemplificaba, es la tendencia a pensar que la investigación científica es lo que ocurre en los laboratorios de biología molecular y celular. Eso no es cierto. El enfoque científico, hacer ciencia, es buscar datos objetivos, analizar los datos, interpretar los datos y extraer conocimiento. Eso es hacer ciencia, ¿no? Y ese enfoque científico tiene que ocurrir en todos los espacios. Hay un espacio enorme de investigación clínica. Hay un espacio enorme de investigación operacional sobre cómo funciona el programa de cáncer. Es una gestión que también contiene ciencia. Tenemos que aprender cómo funciona el programa de cáncer. ¿Por qué los jóvenes no dejan de fumar? Eso requiere un enfoque científico, eso hay que estudiarlo, ¿no? Eso es un tipo de ciencia. ¿Cómo organizamos mejor para que sean más eficientes los programas de diagnóstico precoz de cáncer cervicuterino o de cáncer mamario de los que habló María Caridad? Eso requiere estudio. Es decir, que el espacio de la investigación científica es un espacio que cubre todas las tareas del programa. Y tenemos que formar científicos para eso. Ahora, voy a hablar entonces de lo que habitualmente imaginamos como investigación científica. Del laboratorio. Es la investigación de laboratorio. En la investigación de laboratorio hay en el mundo un momento muy interesante. Tengo un esquema por ahí también sobre las redes de control de la proliferación celular. Y hay un momento de mucha esperanza, de mucho, digamos, entusiasmo entre los biólogos, porque es que en la última década, a partir del desarrollo de la genética, hay una comprensión mucho mayor de los mecanismos por los cuales una célula se convierte en una célula maligna. Es decir, en una célula que crece fuera de control. Eso es el cáncer. El cáncer. Una célula que no responde a los controles y prolifera fuera de control. Entonces, una célula puede llegar ahí por muchos mecanismos diferentes, ¿no? Y estos 200 tipos de cánceres, dentro de cada uno de ellos hay subconjuntos. Y llegamos a una situación en la que prácticamente cada paciente es diferente. Sí, porque un cáncer cervicouterino no es igual en todos los casos. A otro. Y hay cánceres que tienen una mutación y cánceres que tienen otra mutación, ¿no? Y eso no es teoría, ni es una cosa. Es decir, eso tiene implicaciones prácticas. Tiene una implicación porque el tratamiento es distinto. Claro. ¿No? Y tiene implicaciones porque en la medida que el cáncer es heterogéneo, en esa misma medida necesitamos más productos y diferentes productos. Y tiene que prepararse la industria para dar respuesta a esto, de que necesitamos un producto aquí, otro producto acá, uno para este tumor, otro para este tumor. Y el país tiene que tener capacidad de investigar esos productos y capacidad de producirlos. De lo contrario, no logramos la cobertura. Es decir que el tema de la capacidad de obtener nuevos productos, de estudiar los cambios en cada paciente y de producir esos productos es tremendo tema, ¿no? Fíjense entonces, en Cuba hay espacios de producción, ¿no? Ahí, no sé si en la televisión se ve bien, pero la idea que se quiere dar ahí, ¿no?, es que los productos que se están produciendo en nuestro país tienen tres espacios de aplicación. Hay un espacio al principio, que es lo que está en verde ahí, ¿no?, que son los productos que tienen que ver con prevenir. Algunas vacunas, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis, que se hizo para la hepatitis, pero la vacuna de la hepatitis es preventiva del cáncer del hígado, que generalmente está asociado con la hepatitis. Y en la medida que cubrimos la población entera con este producto, que es un producto del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, pues hacemos prevención primaria. Pero también están los sistemas diagnósticos de cáncer de cuello uterino, de que hablaba María Caridad, y de que sangre oculta en heces fecales para diagnóstico de cáncer de colon, de que hablaba Erasmo, que son productos del Centro Inmunoensayo. Y entonces ahora viene la otra etapa, que está ahí en rojo, que es cuando ya está el tumor, no lo pudimos prevenir, ¿no? Pero el tumor es curable, ¿no? Ese es el espacio de todas las técnicas de cirugía, radioterapia, de que él habló, pero también de los citostáticos,
de los cuales en nuestro país se produce un grupo de citostáticos, se producen más de 20 citostáticos. Por supuesto, la variedad que necesitamos es más que esa, todavía hay que importar citostáticos, pero vamos produciendo cada vez más, ¿no? En la enfermedad que podemos curar. Y finalmente está el espacio ahí donde me interesa que sea la última, digamos, la última idea para dejar sembrada aquí, que es qué pasa después que el tumor tiene recaída. Cuando ese tumor ya no lo podemos curar, es un tumor diseminado. Ese es el tipo de tumor que antes, hace 2, 3 décadas, decíamos que era un tumor donde no había más nada que hacer y que era un tumor terminal. Nosotros estamos intentando borrar esa palabra del diccionario. Esa no es una enfermedad terminal, esa es una enfermedad crónica, que es otra cosa. Es decir, es una enfermedad crónica donde no podemos curar, pero sí podemos extender la vida del paciente, ¿no?, con buena calidad de vida. Y ahí entonces es donde la biotecnología tiene el espacio para actuar. Para actuar, porque los productos de la biotecnología son productos de muy baja toxicidad, ¿no?, y pueden utilizarse en tratamientos de larga duración. Ir transformando la enfermedad poco a poco, no quiere decir que sea una enfermedad crónica hoy, ¿no?, pero ir transformando la enfermedad poco a poco en una enfermedad crónica, ¿no? Como sucedió, bueno, aquí decimos que, bueno, hay tumores que evolucionan y el paciente fallece en un año. Bueno, hasta 1923, cualquier paciente que se le diagnosticaba una diabetes fallecía en un año, porque no había tratamiento para eso. Cuando se introdujo la insulina, entonces los pacientes empezaron a vivir 10 años, 15 años, 20 años, y hoy un diabético vive una vida con calidad de vida cercana a la normal. ¿Curamos la diabetes? No curamos la diabetes, lo que hicimos fue transformar la diabetes en una enfermedad crónica. Y eso es un poco lo que está sucediendo cada vez más con el cáncer. Esa laminita que andaba por ahí, esa última, es de uno de los ensayos clínicos nuestros, donde ustedes ven, digamos, la diferencia entre la curva de supervivencia de los pacientes que reciben el tratamiento sin producto de la biotecnología, ¿no?, sin el producto que se estaba testando ahí. Ese es un ensayo de uno de los anticuerpos monoclonales. Y la curva de supervivencia, no, fíjense que se aplana esa curva de supervivencia final. Eso da la idea de que el tumor se está convirtiendo en una enfermedad crónica. O sea, a pesar de que es un tumor que no podemos curar, pero sí lo podemos controlar, ¿no? Ese concepto es muy importante para que la gente sepa que cuando decimos que un paciente de cáncer no se puede operar porque el tumor es avanzado, no estamos renunciando al tratamiento ni a la calidad de vida de ese paciente, ¿no? Tenemos que seguir esa batalla. Y para esa batalla, entonces, tenemos que prepararnos. Déjenme decirles que nuestro país realmente está bien preparado para eso. Nosotros tenemos dos elementos, ¿no?, a nuestro favor importantes, ¿no? El elemento de que somos al mismo tiempo un país con una amplia cobertura de los sistemas de salud, muchos médicos, enfermeras, policlínicos, que llegan a todo el mundo. Y al mismo tiempo ese mismo país tiene una industria farmacéutica y biotecnológica nacional. Esas dos circunstancias no coinciden en muchos países. En muchos lugares. Entonces, el hecho de tener esas dos características, pues nos da a nosotros posibilidades tremendas, porque cuando hablamos de una enfermedad crónica con un nuevo producto de la biotecnología, no se puede ver ese producto de la biotecnología como una solución en sí mismo. Ese producto de la biotecnología está integrado en un programa de salud. Y al paciente hay que darle la vacuna terapéutica como esta que se han registrado. Pero bueno, al paciente hay que revisarle la nutrición, la alimentación que tiene. Si tiene dolor hay que tratarle el dolor. Hay que integrar el tratamiento con otros tratamientos. Hay que darle apoyo psicológico a la familia. Eso es lo que es un programa de intervención. Y ahí entonces es donde la biología molecular cierra el lazo y se empata con el programa integral de control de cáncer de la que hablaba la doctora Teresa Romero. Yo decía que tenemos esas características y por eso, retomando el título de la mesa redonda que le pusiste, ¿no?, esta batalla cubana contra, ¿no?, los demonios, ¿no?, tenemos que ganarla y la podemos ganar. Ese es el gran empeño que tiene nuestra ciencia y que tiene nuestro sistema de salud: enfrentar la primera causa de muerte en el país, poder cada vez tener el tratamiento más avanzado, pero sobre todo trabajar en la prevención, que yo creo que sigue siendo el arma fundamental para cualquier enfermedad, pero también lo es en esta. Creo que nos ha servido esta mesa redonda para también quizás concientizar más a nuestra población de cuánto se necesita de su participación para que esta enfermedad cada vez pueda ser mejor enfrentada en nuestro país. Yo quiero agradecerle a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, a su ministro, por el apoyo que nos han dado
para esta mesa redonda y a los panelistas que han participado con nosotros esta tarde por la información que le hemos podido brindar a nuestro pueblo de este, en este momento, el principal problema de salud que tiene el país, porque es la principal causa de muerte para los cubanos. Así que espero les haya servido, le agradezco doblemente a los panelistas porque además llegaron aquí en condiciones bastante difíciles, bajo tremenda agua, tuvieron que llegar aquí a nuestra mesa redonda y bueno, invitarlos a ustedes a que nos acompañen mañana en un nuevo programa. Me despido con las imágenes del día, que son precisamente las lluvias que están cayendo bastante en el occidente del país y que han provocado inundaciones en algunas localidades de Cuba. Muy buenas noches.